Hola Daniel, ¿Cómo va? bienvenido a la facultad. Te invitamos desde el taller Chaschir en el marco del programa de cátedras libres que viene desde hace muchos años en la facultad nuestra para que dieras dos módulos de los que nos gustaría que conversáramos. Un módulo de formación docente y una charla abierta a toda la facultad. Un poco creemos que esto representa la posibilidad de que te explayes en la articulación del campo profesional, el campo académico y la investigación en arquitectura. Bueno, ante todo quiero agradecer, ¿no?, la invitación. Para mí es muy importante hacer este tipo de intercambio porque creo que entre distintas universidades lo que nosotros deberíamos lograr es poder tener o construir ciertas redes que nos permitan poder profundizar entre alumnos y docentes cuestiones que tienen que ver con qué es lo que estamos enseñando hoy en arquitectura, en los distintos talleres de arquitectura de las distintas universidades. A mí me parece también importante que, digamos, tanto desde la universidad pública, como es la Universidad de Rosario o la Universidad de Buenos Aires, o la incorporación de algunas universidades privadas que también tienen como cuestionamiento acerca de cuáles son las formas pedagógicas, es importante que nosotros estemos en relación y los podemos ver desde distintas ópticas para poder construir una nueva, digamos, un nuevo discurso sobre la enseñanza. Y que eso efectivamente impacta directamente sobre la obra de arquitectura. Y me parece que, digamos, estas dos charlas que tienen que ver con eso, ¿no?, que tienen que ver con la propuesta pedagógica, que es una propuesta personal que se hace, digamos, en cátedras de distintas universidades, que es una propuesta que construimos con un equipo de gente. Esto es muy importante también decirlo, que, digamos, la enseñanza de la arquitectura no se hace solo, es como un laboratorio donde participan un montón de actores, ¿no?, y donde se va construyendo, a veces a prueba y error, ¿no?, experimentando distintas maneras para llegar a conceptualizar las formas por las cuales un alumno tiene o debe que tiene que aprender arquitectura. En esa problemática, desde como las distintas universidades o desde los distintos lugares, y distintos lugares, sea de grados, de posgrados, ¿no?, de proyectos de investigación, todo tiene que ver con el mismo problema, que es entender cuáles son los problemas de la arquitectura. El estudiante tiene que salir de la universidad planteándose más preguntas, ¿no?, cuando en realidad históricamente, y nosotros los que somos de otra generación, sabemos que, digamos, a nosotros nos daban un modelo por el cual teníamos que seguir rigurosamente, ¿no? Esta cuestión de la idea de partido que ya se está desvaneciendo, pero que todavía quedan como lugares, ¿no? Atados todavía como a esa idea que ayudó en algún momento como a resolver determinados problemas. Hoy, frente como a las nuevas sistemas de comunicación, las nuevas relaciones que las personas tienen, los mismos estudiantes, esto fue cambiando y eso hay que transformarlo desde la educación. Y creo que trabajar sobre las preguntas, ¿no?, y el alumno, digamos, tenga un material por el cual producir esas preguntas y realizar transformaciones. Esas transformaciones construyen este nuevo lenguaje, que es un lenguaje que empezamos a compartir entre todos, que tiene que ver con cuestiones de materialidad en la arquitectura, cuestiones de continuidad y discontinuidad, qué es la estructura, cuál es la diferencia entre la estructura y la estructura arquitectónica, digamos, cuestiones que son tangibles a la obra de la arquitectura. A mí no me gusta trabajar con las metáforas, ¿no?, porque a veces la metáfora intenta como evadir el problema, ¿no? Me interesa trabajar con lo tangible, con lo que se toca, con lo que la es. La materia ahí. Sí, y pensar que eso es lo que va a construir el pensamiento arquitectónico.
Y si de a poco a los estudiantes los empezamos a incluir en esta problemática, el docente que construye junto con él como una cantidad de preguntas que determinan ciertas respuestas que van incorporando un pensamiento, esto a partir del tiempo va a ir como cambiando la manera de proyectar. El proyecto para mí se hace en el tiempo. También creo que los estudiantes aprenden siempre. Y hay cuestiones en nuestras facultades también que se cree que cuando uno llega al último año, el alumno tiene que hacer todo, ¿no? Entonces como que desaparece como esta conjunción entre docente y alumno. El docente y el alumno es un equipo que va como cuestionándose y trabajando en equipo para que el alumno pueda, digamos, seguir teniendo preguntas por las cuales responder. Si el alumno atravesó a través de su carrera como distintas instancias, seguramente cuando llega el último año va a poder como entrelazar, ¿no? Como hasta en los términos de Stephen Hall, ¿no? Como entrelazar todos los problemas de la arquitectura para que se genere como esa unidad de pensamiento donde hay muchas de las preguntas que están contestadas en esos proyectos. ¿Te puedo interrumpir? Sí. Dijiste tus obras y dijiste que las haces para los estudiantes y no para los clientes. ¿A qué referías concretamente? Bueno, esa es una frase que me gusta mucho decir, sobre todo cuando estoy en presencia de los estudiantes, ¿no? Porque me parece que la coherencia entre lo que uno dice en la facultad como docente tiene que estar totalmente ligado a la producción que hace en el trabajo profesional, porque si no, uno estaría contradiciéndose en todo momento. La facultad es el lugar donde se enseña lo que después se va a hacer. No existen dos realidades. La realidad de la enseñanza de la arquitectura es la misma con la que uno sale después a trabajar. Y la realidad del trabajo es que uno trata de poner todo lo que enseña en una obra de arquitectura también para poder mostrarle al estudiante las posibilidades que uno tiene produciéndola, construyéndola. Y me parece muy importante eso. Me parece que, digamos, si los arquitectos tenemos la conciencia de que estamos haciendo obras de arquitectura que no están escindidas de la pedagogía y que nosotros también desde los estudios de arquitectura somos laboratorios de producción de ideas, de producción de pensamiento, para después volcarlos a la universidad. De hecho, muchas de nuestras obras después las estudian otros estudiantes, que creo que es una transferencia de conocimiento que va desde la universidad al estudio y del estudio a la universidad. O sea que eso se hace pensando directamente ahí en aparece que es un trabajo Vila Matas y el vampirismo. Trajiste en la charla también ayer a Vila Matas. Uh-huh. Contanos un poquito. Me parecía esta idea de que uno no inventa, sino que en realidad cuando uno construye, proyecta, lo hace siempre referido a otro artista disciplinar o el que sea, donde uno puede extraerle parte de eso y transformarlo. Lo que dice Vila Matas sobre todo es que eso él lo llama vampirismo, que desde sus textos hay un 80% que le pertenecen a Borges y un 20% que le pertenecen a él, y que con el tiempo ese 80% se fue transformando, ¿no? Y fue siendo cada vez más propio. O sea, cómo el estudiante tiene que aprender de las obras de arquitectura, que son los libros, son... ¿Quiénes fueron o quiénes son tus Borges? Bueno, fueron cambiando a través del tiempo, ¿no? Yo creo que, digamos, hoy la obra de Sumter me parece una obra muy interesante para estudiar, para entender, para poder relacionar cuestiones que tienen que ver con
la construcción material del espacio, la percepción del espacio, la construcción de nuevo lenguaje, la utilización material para producir una nueva mirada sobre lo que se está haciendo, ¿no? Una arquitectura temporal. Creo que Sumter hoy un poco refleja eso, pero también, digamos, no dejo de sorprenderme con obras de Álvar Aalto. Me parece que, digamos, a través del tiempo, estas obras, que quizás no tan paradigmáticas como algunas del movimiento moderno, hicieron como de una arquitectura mucho más artesanal, más relacionada con la tierra, más relacionadas con el mundo físico, ¿no? Como hay como un redescubrimiento en Álvar Aalto, para mí hoy, después de muchos años, sobre cómo entender la arquitectura desde algunos lugares específicos. También me interesa mucho alguna arquitectura brasilera, de Vilanova Vilanova Artigas, Artigas, sí, vi en las obras. la escuela de Vilanova Artigas, como esa relación entre el espacio público y el privado, la escala, Maravilloso. la estructura. Me interesa el pensamiento de Solano Benítez. Me parece que hace una reinterpretación sobre la utilización de los materiales, ¿no? A la manera de Dieste pensar que el ladrillo puede trabajar de otra manera y cómo, digamos, encontrarle a la obra de arquitectura nuevos significados, ¿no? Creo que en distintas épocas estos personajes para mí fueron como dando un salto más sobre el pensamiento arquitectónico. Me parece que, y yo los llevo a la facultad, los vuelvo a llevar, por más que sean atemporales unos con otros, creo que hay mucha información de esas obras de las cuales uno puede ser un gran vampiro para poder llevarse ese 80% del que se Este lleva vampirismo Vilas resumiría Matas. un poco lo que para vos, desde tu práctica, desde lo que vimos, es análisis y proyecto, no como cosas separadas, sino como unidas casi topológicamente. Estás analizando y estás proyectando permanentemente en el recorte que Sí. vos producís cuando estudias una obra, Sí, con para los nosotros estudiantes. sí. El primer momento fundamental, pedagógico, es entender la obra de arquitectura, que es un caso de estudio, pero no como una lectura de análisis superficial, sino algo que nosotros llamamos recorte, que el recorte profundiza, extrae partes de la obra como si fueran fragmentos, pero el estudiante tiene que hacer un estudio profundizado sobre los problemas de la arquitectura, de la relación del peso y sostén de ese espacio que está estudiando, la construcción material, cómo se produce, qué sistemas de producción tienen esas obras, si son de montaje, si son mampuestos, si son hechos por colado. Tratar de definir cada uno de los elementos y ir a fondo, ¿no? O sea, en vez de llevarse una hoja en blanco el primer día de trabajo en un taller donde se enseña arquitectura, el material de trabajo es con el que de alguna manera me lo llevo y lo transformo. El proyecto está en elegir ese lugar por el cual voy a extraer una parte para después poder producir una transformación que, según distintas instancias, estas transformaciones se determinan otro proyecto. Este otro proyecto es el proyecto propio, ¿no? Y es el que va encontrando un territorio, un lugar, es un nuevo lugar, incorpora otros espacios, los modifica, otros usos, ¿no? Entonces, quizás esa primera parte de entender una porción de obra me llevo sistemas por los cuales producir mi propio proyecto. Y ese proyecto va a tener una nueva mirada, pero va a traer el germen de la obra y la va a haber transformado, reinterpretado, que de hecho, digamos, muchas obras de grandes arquitectos como Solano Benítez, lo que hace es transformar partes de trabajos hechos con ladrillo, reinterpretarlos y cambiarle la manera de ser vistos. Y creo que es fundamental para un estudiante, sobre todo los de primer año, entender cuáles son los problemas de la arquitectura con los que se va a
digamos, cruzar durante toda la carrera, porque no cambian los problemas. Quizás cambian las miradas, quizás cambian las escalas de los problemas, pero trabajamos siempre, todo el tiempo, tanto en la facultad como en la profesión. Entonces, tratar de ser consciente de esos problemas y que esos problemas no sean una mirada superficial, sino que si hay un vínculo entre una pieza y otra, ¿por qué no usar ese vínculo en otro lugar y ver qué sucede? O sea, es una especie de laboratorio de proyecto donde los mecanismos por el cual se extrae la obra de arquitectura es para tener un material de trabajo. Ese material es un proyecto en sí mismo, porque el recorte del que nosotros hablamos es un proyecto en sí mismo que tiene la decisión del estudiante de hasta dónde hacerlo, cómo representarlo, qué materiales elijo para representarlo y tener a la manera de Sennett, ¿no? El artesano, el material con el cual, digamos, la superficie, cómo lo vinculo, cómo lo pego, ¿no? La representación de la construcción también para nosotros es importante poder darle a los alumnos ese conocimiento, ¿no? Y creo que es un continuo. ¿Es un conocimiento o es un saber cómo acceder al conocimiento? Se va dando simultáneamente, ¿no? Porque como toda experimentación o experiencia, se va dando a través del tiempo. El alumno, con ayuda del docente, va descubriendo a medida que va desarrollando la experiencia determinadas cuestiones que si no las atraviesa no las va a poder hacer, ¿no? O sea, el encuentro de una viga de hormigón con un muro de piedra tiene determinadas relaciones que si él no intenta como reproducirlas va a ser difícil, ¿no? Es como un escritor que nunca leyó o como un director de cine que nunca vio ninguna película, ¿no? ¿Qué me llevo de esa película para poder, digamos, construir mi propio discurso, ¿no? Y a veces es un conjunto de fragmentos que conforman una unidad proyectual que es la que tiene, de alguna forma, el propio estudiante. Nosotros como docentes, para mí, tenemos que incentivar a que el alumno se lleve todo ese material. Cuanto más pueda llevarse, mejor, porque eso es lo que va a utilizar para, Herramientas. como herramienta de trabajo. Si no le damos nosotros las herramientas, el alumno no las va a encontrar. No las va a encontrar ni en una servilleta, como hablábamos ayer, donde hace un dibujo y cree que después eso lo tiene que levantar. No lo va a encontrar en una planta, por más ordenada que esté, porque después lo que va a hacer es levantar la planta y ponerle material a la vista, porque no tiene conocimiento para hacerlo. Una obra hecha en ladrillo no tiene la misma expresión ni construcción de expresiva que una obra de hormigón. Tienen lógicas totalmente distintas. El alumno tiene que entender eso, o sea que tiene que entender que está proyectando con tal cosa porque le da determinadas posibilidades, materiales proyectuales. O sea que no es que puede construir en abstracto algo que después va a materializar. O sea, entiendo la pedagogía como una inversión, como a la inversa de cómo muchos de nosotros fuimos formados, donde el programa de necesidades aparece al final. Porque a veces el programa de necesidades es el que uno construye y no el que te dan una superficie por cantidad de metros. Porque en general los mejores proyectos de arquitectura son los que inventan un programa que no estaba, los espacios que no existían, ¿no? Y uno puede modificar las acciones, ¿no? Como los lugares de estar, los lugares para dormir, no son dormitorio 9 metros cuadrados, es un lugar para dormir. El dormitorio 9 metros cuadrados te prefigura un lugar que tiene límites un lugar para dormir no sabes dónde empieza y dónde termina. Entonces, ese espacio intermedio, que es al que nosotros también nos interesa trabajar, tanto en, digamos, la pedagogía como en el estudio, ese espacio intermedio, ese intersticio, ese lugar que no está determinado, que lo determina el propio proyecto y que en realidad el sujeto va dándose cuenta mientras camina que pasó de un lugar al otro sin darse cuenta que había una pared y una puerta, Especies de espacios de Perec, si volvemos a ¿no? las Totalmente, letras. sí. Hablaste del material y hablaste de los sistemas de producción de la obra como parte de la enseñanza. Hablaste de laboratorio y no nombraste la palabra investigación.
con los que estamos en los medios académicos sabemos que no se sabe por qué hay muy pocos, en relación a otros, doctores en proyecto arquitectónico. ¿Por qué te parece que eso se produce? O invierto la pregunta, cuando hablas sobre tus obras y que han sido estudiadas en otras universidades y que de hecho forman parte del material de estudio, es porque ahí se ha producido un conocimiento nuevo. El ladrillo articulado en una forma distinta a la que había sido articulado con anterioridad. Entonces, ¿por qué es tan difícil o por qué te parece a vos que es tan difícil esta situación? Más aún cuando hablaste, perdón, y te redondeo, el proyecto final de carrera, tu primera obra, dijiste casi es mi primera tesis. Y con años de experiencia, la casa de ladrillos, que podría ser tu tesis de posgrado. Bueno, con el tema de las investigaciones y los proyectos de investigación, creo que las facultades de arquitectura todavía nos debemos unos debates, porque están muy ligados a las ciencias duras. Y los arquitectos que intentan investigar, hay un montón de formalidades que tienen las ciencias a los que nosotros se nos dificulta entrar. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que poner en términos de ciencias cosas que son quizás más subjetivas, y la subjetividad a veces no entra en ninguna parte de digamos, los casilleros que tiene que llenar una investigación. Entonces nos resulta muy difícil. Creemos en la investigación porque la experimentación, los laboratorios son investigación. Y nosotros tenemos la suerte que, digamos, la propia obra de arquitectura, por más que no sea propia la obra, sino que, digamos, quizás te la contrata alguien, o mismo, digamos, uno podría hacer una investigación construyendo, digamos, piezas que las puede hacer en su propio estudio. Me parece que en esas elaboraciones de pensamientos sobre cómo producir esa investigación y cómo la investigación va cambiando y transformándose, uno puede sistematizarla, uno puede reconocerla, puede catalogarla, ¿no? Y entonces uno, digamos, eso es necesariamente un conocimiento. Creo que los arquitectos todavía no tenemos como esta capacidad de poner en términos de investigación nuestros proyectos. Creo que deberíamos tomarnos el tiempo para ver cómo poder hacer para que se diferencie las ciencias duras en algunos aspectos y en algunos otros aspectos no, que tengamos la capacidad de profundizar sobre algunas cuestiones. Sí creo que algunas obras de arquitectura son tesis y los proyectos finales de carrera deberían ser tesis que investigan sobre determinada cosa, que no necesariamente también, me parece que hay otro debate que nos tenemos que hacer en las universidades, que por más que los alumnos estén en quinto año, tengan que hacer edificios de 90.000 metros cuadrados como tesis, ¿no? Muy difícil de acceder como a determinadas cuestiones, cuando a veces para mí es más importante resolver un problema pequeño pero profundo, donde esas preguntas después se pueden trasladar al resto de las problemáticas. Pero cuando nosotros y hacemos trabajar a un estudiante en proyectos inalcanzables, que además hay un porcentaje muy chico de alumnos que puedan acceder a eso en algún momento de su vida, me parece que nos estamos perdiendo que se haga las preguntas en los lugares esenciales y fundamentales. Entonces creo que los proyectos finales de carrera quizás pueden ser pequeños objetos, pero con profundidades como mucho más, y hasta te diría poderlos construir en uno, donde casi todo ese conocimiento está volcado a veces en un detalle, ¿no? Por eso digo, y me parece que a lo que apuntabas, es que creo que hay un par de obras del estudio donde justamente nosotros nos tomamos el tiempo de investigar, porque tuvimos la posibilidad de hacerlo, donde se profundizó sobre determinados aspectos que se llevaron a la práctica. Y esa práctica es el resultado de haber hecho, ¿no?, sistemáticamente determinadas cosas que determinaron un proyecto. Sería una metodología de investigación, y se ejecutó. Y eso, digamos, es
es una obra realizada, digamos, ¿no? Y me parece que sí, quizás las obras deberían ser los productos de los proyectos de investigación, como muchas otras cosas, ¿no? Pero habría que estudiar bien, a ver cómo... ¿Será un problema de relación de fuerzas? Y puede ser, puede ser. Nosotros tenemos esta cosa que, como la arquitectura es una mezcla entre la ciencia dura y una ciencia blanda, es arte y es técnica, ¿no? Deberíamos ver de qué lado están nuestras investigaciones. Si la ponemos en términos de arquitectura como problema, me parece que por ahí podría... Sí, y quizás encontramos como un espacio intermedio donde nosotros deberíamos poder mirar esas investigaciones desde algún lugar de un interés común desde las dos áreas, ¿no? Nos debatimos siempre entre eso. No creo ni que sea una cosa para un lado ni una cosa para el otro, digamos. Creo que deberíamos buscar ese equilibrio que tienen las buenas obras de arquitectura, ¿no? Como el encuentro entre la teoría y la práctica, entre el arte y la técnica, ¿no? Que en definitiva es la arquitectura, ¿no? ¿Qué es lo que hablaste del campo profesional articulado con la enseñanza y con la investigación como partes, como distintos aspectos de una misma cosa? ¿Qué es lo que te parece que nunca podrías dejar de hacer en tu vida? Bueno, yo creo, estuve un año estudiando en España y no di clases, y creo que lo que nunca podrías dejar de dar clases. O sea, eso, y me parece que va, pero tampoco podría solo dar clases, ¿no? Porque creo que, digamos, el campo profesional te ayuda a esto que hablábamos antes, a entender que es una misma cosa, ¿no? Que la enseñanza te da la posibilidad de seguir haciéndote preguntas vos frente a otros estudiantes, y vos puedas llevar ese conocimiento a tu propio trabajo para después devolvérselo al estudiante. O sea que si a mí, de alguna manera, me sacan una parte, digamos, va a estar incompleto mi trabajo. Igual, digamos, la enseñanza tiene algo que te devuelve todo el tiempo, te activa todo el tiempo, y creo que eso, digamos, nunca dejaría de hacerlo. Nunca dejaría de repensar lo que estoy haciendo. No creo en que lo que uno hace, tanto pedagógicamente como disciplinarmente, sea una verdad. O sea, siempre ese trabajo está cuestionado, revisado, reestudiado, y se puede mirar desde otro lugar. Lo mismo en la pedagogía. O sea, no hay una obra, no hay un trabajo pedagógico que no se cuestione. Entonces creo que el aprendizaje está... Pero hay veces la ausencia de certezas asusta tanto a docentes como a estudiantes. Sí, pero creo que hay que, digamos, hay que vencer eso y hay que acostumbrarse a que uno tiene que atravesar eso con esa incertidumbre. Y no hay que, al contrario, porque de la incertidumbre viene una respuesta. La respuesta te abre nuevas preguntas, esas preguntas te llevan a otro camino. Ese camino tiene una forma de ser visto, y entonces uno tiene otra mirada. Y esa nueva mirada es una nueva construcción. O sea que... evidentemente, digamos, hay que estar preparado para no bajar los brazos, pero creo que los mejores resultados salen cuando, digamos, empezás a cuestionar y tenés más dudas más que certeza. Nosotros aprendimos a estudiar arquitectura desde la certeza, creo que, y desde la verdad, ¿no? Como la verdad absoluta, ¿no? Los movimientos en arquitectura, o eras moderno, o eras posmoderno, o eras constructivista o deconstructivista. Yo creo que, digamos, me parece que ya eso está pasando, por suerte, y creo que nosotros tenemos la responsabilidad de hacer, digamos, que la enseñanza sea un lugar común donde todos estemos trabajando, tanto estudiantes como alumnos, para poder tener un nuevo discurso sobre la pedagogía y la arquitectura, que, insisto, para mí es lo una mismo. Deuda, vos decías, sí, es una deuda. Que es una deuda. Sí, es una deuda. Hablo, digamos, por mi universidad, creo que en la Argentina pasa lo mismo, pero después de la dictadura nosotros tuvimos como a los grandes maestros enseñando, y no hubo mucho recambio, siguen estando en la universidad
y creo que hay mecanismos por los cuales esas cosas tienen que pasar de generación en generación. Parece que hay una cantidad de gente joven que tiene la posibilidad de decir cosas. De hecho, en Latinoamérica, grandes experiencias de proyectos de arquitectura está hecha por gente, colectivos, gente que se maneja de otras maneras. Dejó de existir el maestro de arquitectura, como bueno, ahí llegó, no sé, alguien que nos va a decir la verdad, ¿no? Nadie nos dice la verdad ahora. Hay colectivos de arquitectura que están pensando con determinadas líneas, hay otros grupos de arquitectos que están atravesando otras problemáticas, se juntan en congresos, debaten, unos piensan de una manera, otros piensan de otros, pero conforman una red de arquitectura que hoy, en realidad, si me preguntás, probablemente la mejor arquitectura contemporánea está en Latinoamérica. Y lo creo, y me parece que eso fue no sé, una ganancia que tuvo la región en los últimos años, que se debe probablemente como esta cuestión de, por tener pocos recursos, pensar el sentido común mucho mejor. Creo que estamos viviendo el mejor momento de Latinoamérica en términos de arquitectura, que para mí no hay que perderlo. Se lo están perdiendo algunas universidades que todavía siguen enseñando de la forma que se enseñaba hace 30 años, que creo que eso tiene que desaparecer y tenemos que vincularnos, y sobre todo los argentinos, mucho más como a las distintas universidades latinoamericanas que están produciendo un pensamiento mucho más propio, mucho más anclado, menos con pensamiento global, pero anclado. Sí. Bueno, ¿tenés ganas de decir algo más? No, nada, agradecer básicamente a la Universidad de Rosario. Estoy como en mi casa, varias veces ya vine a Rosario. Me parece que sí que tenemos que tratar de hacer el esfuerzo de que estos cruces existan mucho más y con muchas más universidades, y tratar de descentralizar. No existe la Universidad de Rosario sin la UBA, sin la Universidad de Córdoba, sin cualquiera de las otras universidades. Hay mucha gente interesante que está en las distintas universidades que no pueden compactarse, ¿no? Y me parece que tiene que haber un poco más de apertura, lo digo desde la Universidad de Buenos Aires también, ¿no? Como que está como muy concentrada en la ciudad universitaria, y me parece que hay que empezar a desplazarse. Bueno, que, muchísimas gracias, bueno, Daniel, gracias por la invitación, por todo lo que aprendimos. Gracias a ustedes.